Noticias de Venezuela de última hora. Nicolás Maduro llora muy desesperado y es que Juan Guaidó le ha hecho demasiado daño desde fuera del país. El imperialismo lo lanzó al basural de Miami, vive como una basura. Maduro comparó a Juan Guaidó con Zelensky y lo llamó payaso. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Maduro lo que esperaba que Juan Guaidó fuera del país iba a ser ya su final, que iba a desaparecer, pero Juan Guaidó ha continuado haciendo política, también reconociendo sus errores, pero ahora ha actuado con más fuerza, ayudando la campaña de María Corina Machado. El imperialismo lo lanzó al basural de Miami, pero todos sabemos que ha sido lo contrario. Nicolás Maduro soltó nuevas ofensas contra el ex presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El líder chavista aseguró que Guaidó no fue más que un títere de Estados Unidos y que cuando dejó de ser útil fue desechado. Además, lo comparó con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quien tildó de payaso. No es la primera vez ni la última que el imperialismo pone un títere, lo utiliza, lo quema, lo destruye y lo desecha. Nosotros tuvimos un payaso como Zelensky, Guaidó, el payaso mayor, quien él decía que era presidente en el año 19, 20, 21 y 22. Y en el año 23, el imperialismo lo agarró y lo desechó y lo lanzó al basural de Miami. Ahora vive como una basura en Miami, eso sí, multimillonario, sentenció. Señores, a Maduro le duele la forma en que Juan Guaidó ha estado haciendo su política y una política que le ha dado un duro golpe y un fuerte golpe a la dictadura. Vemos que el régimen ya está en su fase terminal. El régimen está llegando a su fin y está lanzando patadas de ahogados. En otro ámbito, Nicolás Maduro arremetió en contra del presidente de Ucrania y diciéndole payaso, porque sabemos cómo defiende a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Vamos a escuchar parte de las afirmaciones de Nicolás Maduro, donde se le ve muy dolido y también dice que logró un encuentro cara a cara con el presidente de Guyana. De los 365 días del año. Así tenemos que ser. Por un lado se rumbea y por otro lado se combate. Así que ha sido una semana bella, de victoria, de recordatorio, de memoria, de reivindicación y siempre de avance. En el mes de diciembre, el mes de la alegría, la felicidad y la rumba. Vamos a ver qué nos trae Cira para el programa de hoy. Adelante, Cira. Presidente, bienvenido a su programa número 29. Mohamed Ali Difan. Y él me mandó una carta negándose a dialogar. Hablaron todos los primeros ministros del Caribe con Ali Difan y se negó a dialogar. El Congreso de Guyana aprobó por unanimidad, con los votos del partido del presidente Ali Difan y los votos de la oposición, prohibiéndole al presidente dialogar. ¿Cómo se llama eso? Nesa bruto. Una locura. Absoluta, total. Nesa bruto. Porque si no dialogamos, entonces ¿cuál es la solución? Si Venezuela no ha reconocido jamás
ni reconocerá jamás la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Ah? ¿Aceptamos que Guyana se coja el mar por delimitar y reparta a la ExxonMobil, le entregue los bloques de petróleo que hay ahí? ¿Nos quedamos callados? ¿Que se meta hasta las costas del Tamacuro y reparta el mar desde el Tamacuro también? ¿Que monte una base militar en la Guayana Esequiba apuntando a Venezuela? Jamás, jamás de los jamases, jamás de los jamases. Never, never, never. Never, never, never. Entonces ahora comenzaron ellos con la cantaleta, porque ellos siempre tienen una cantaleta. La primera cantaleta que pagó el ExxonMobil fue que se suspenda el referéndum, que se suspenda el referéndum, que se suspenda el referéndum. Guyana inclusive fue a la Corte Internacional a pedirle que le quitara el derecho al voto al pueblo de Venezuela. Y la derecha antipatria, aquí en Venezuela, recibiendo plata de la ExxonMobil, salió a decir que se suspende el referéndum. Habráse visto locura de gente loca. Que se suspenda el derecho a consultar al pueblo, el derecho a votar. Esa cantaleta la derrotamos. La segunda cantaleta, después del 3 de diciembre, la segunda cantaleta. Cuando digo cantaleta es que sale la ExxonMobil, Guyana, el gobierno de Estados Unidos y otros actores de la derecha, la ultraderecha, Iván Duque y toda la ultraderecha, sicarial, salen con la otra cantaleta. Se dio el referéndum. El referéndum no es vinculante, no es vinculante, no es vinculante, no es vinculante. Era la madrugada del 4 de diciembre y yo lo vi en todos los cables de noticias. Agencia EFE, CNN en español, AFP, AP, no es vinculante, no es vinculante, no es vinculante. ¡Pum! Demostramos con la Constitución en la mano. Es vinculante, es obligante, es un mandato. Con la Constitución en la mano. Y la última cantaleta que arrancó la ultraderecha, Luis Almagro, la basura de Luis Almagro en la OEA, la basura de Iván Duque, asesino paramilitar. El gobierno de Estados Unidos, Guyana y la ExxonMobil es darle órdenes a Venezuela para que Venezuela reconozca la jurisdicción como obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Habráse visto. Entonces empezaron. Venezuela debe ir a la corte, debe reconocer con sus voceras. Es notorio el gran temor de Nicolás Maduro porque está hablando, mencionando basuras, pero cuando llegó a Estados Unidos utilizó la palabra gobierno. Más bien estaría utilizando una estrategia el dictador para tratar de mantener relaciones con Estados Unidos. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.